Hola, 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 hola. Sí, 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 ya sí, escuchamos. Sí, nos escuchamos, chamo. Es que viste que tenemos problemas en el audio. Creo que ya se escucha. Estamos en vivo. Señores, esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Y la verdad, ¿mande? ¿Se escucha mucho eco? Ok, ya se está escuchando bien. Bueno, señores, la verdad, bienvenidos aquí a Agárrate Colima. Ustedes comenten si nos escuchan, si no nos escuchan, si no... También sabemos el lenguaje de señas. Oiga, pues la verdad, bienvenido. Les estamos comentando que tenemos muchos chismes y también tenemos una premier, pero sin antes, pues estamos diciendo sobre este gran dentista, Jorge Arellano, el cual los invito a que vayan. Ya ustedes ya están por pactar su cita para que vayan ya. Y se hagan su limpieza para que después les hagan un bonito blanqueamiento, porque la verdad, se lo recomiendo, señores. La verdad, recomendable, es un dentista que trabaja las 24 horas, Karel. Para cualquier emergencia, que me duele una muela. Oye, a mí me ha pasado varias veces. Que se me cayó un bracket. Que no, sé, para, ¿no? Para todo pueden ir con el doctor Jorge Arellano. Así es, para que está vayan. Está ubicado en el centro. Así es, está muy céntricamente, de hecho, por ahí estamos viendo... los datos para que ustedes se comuniquen directamente y que próximamente lo vamos a tener aquí para entrevistarlo y las dudas que ustedes tengan, porque creo que todos tenemos dudas sobre los dientes, ¿no? De si realmente es factible utilizar a lo mejor brackets. Así o es. A lo mejor la limpieza, cada cuándo hay que hacérselas. Muchísimas noticias, muchísimas preguntas que le tendremos la próximamente. La higiene bucal sabemos que es sumamente importante. Así es, primordial. Sí. Y que tienes que realizarse tres veces al día. Cada 2 años, cada 6 meses. Cada año 2 veces. Ajá. Una limpieza. Ah, la limpieza sí, claro. Así es, y lavarse los meses, dientes entonces, también. Nosotros ya tenemos que agendar. Oh, mira, con razón se me están cayendo, Karel. O ya estoy viejito, una de dos. Pero señores, ya lo saben, ya lo saben. El dentista Jorge Arellano, ahí está. No dejen de hacer su cita. Y recuerden que las 24 horas y aceptan también tarjetas de crédito hasta la de la Marina. Así que, ¿qué más quieren, señores? Aprovechen porque esto está excelente. Y venga, fíjense que, pues, ¿qué hicieron el fin de semana? Nos fuimos a ver a Mauricio Castillo, ah, el sí. Monólogo al Casino Central. Ya nos va a hablar ahorita a Macías en cuanto le toque su turno de la nota, porque pues por ahí hubo algunos contratiempos, que es más, creo que aquí también en Archivo la tuvieron en vivo, ¿verdad? La rueda de prensa. No, creo que no. Pero bueno, y también tenemos una premier ahorita a las 8 de la noche en Cinépolis Centralia, y miren, ¿qué les parece? Todavía estoy dadivoso. Las 5 primeras personas, así de simple, que comenten su nombre completo aquí en el programa, láncense porque todavía tienen 40, 45 minutos para que se vayan a Cinépolis Centralia. Las 5 primeras personas que solamente comenten van a entrar gratis, ¿no? Y es pase doble para que se lleven a para su acompañante. Con su pareja. Con así su que lo saben. Marido, con su novio. Con su amigo, con su mamá, con quien quiera. Por ahí tenemos el flyer, de hecho, de la premier. No sé si la tengamos. Y bueno, pues para que ustedes vean esta película que se ve que está... Pues trae algo de suspenso, la verdad va a estar buena y es a las 8 de la noche en Cinépolis Centralia, se estrena a partir de este próximo jueves en todos los cines, así okay. Que si tú eres de los 5 primeros ganadores, la vas a ver primero que todos, así que... ¿Al filo de qué se llama? Al filo del abismo. Abismo. Al filo del abismo, vamos por ahí, a verla. Por ahí de hecho la tenemos al final, hasta abajo, por ahí tenemos la premier, la verdad, vayan y las 5 primeras personas, no sé si por ahí nos digan cuando tengamos los ganadores para mencionarlos. Y todavía tienen 40 minutos, si tú eres mujer y todavía tienes tiempo para arreglarte y todo, digo, tienes tiempo, ¿no? Sí. Así que... Sí, pero ¿por qué dices que las mujeres se arreglan? Porque tardan pero mucho. A veces los hombres tardan más. Es dependiendo. Ajá. El hombre ya se bañó desde la mañana, la mujer se tiene que bañar 3 veces, al o cuando tiene que salir se tiene que volver a bañar. ¿Sí o no? La verdad. Bueno, somos más limpias. Oye, pues se pasan de limpias 3, 4 veces. No, yo no me baño desde antier. Y todavía huelo bonito. Cada que te bañas, te maquillan. Después de bañarse, no. Sí, no. Oigan, y aprovechando, quiero también de una vez decirles que anduve por Sayula la semana pasada. Y pues me tocó visitar a las Cajetas Lugo, como siempre. Como también agradecerle muy al rica. Hotel Mesón del Ánima, que también es un muy buen hotel, muy céntrico, muy confortable. Y quiero darle las gracias a la señora Ana Luz. Y por ahí, oigan, les mandaron regalitos, Macías. Sí, miren. Gracias a las Cajetas Lugo, para que les mandaron regalitos. Gracias. Y también les mandaron regalitos a ustedes, señores. Pues qué cajetas. Bien. Oigan, voy a regalar un kit también a la primer persona que nos diga, ¿qué nos dice de cajetas? Desayula. ¿Qué podría ser? Pues... Fácil. ¿Qué ha ganado? Que nos digan el escritor
famoso de Sayula. Es un escritor muy, muy famoso. La primera persona que lo mencione se gana este kit que trae varias cajetitas. Así que ya lo saben. Y muchas gracias a Cajetas Lugo. Por traernos. Muchas gracias. El ganador aquí hay que recogerlo, Recuerden, súper fácil. El escritor que nació, que es muy famoso a nivel mundial, de Sayula, Jalisco. Así que se gana su kit de cajetas. Dígalo, por favor. Muy fácil. Porque yo no me lo sé, entonces ya para aprender. ¿No te lo sabes, Macías? No, sí me lo sé. Ah, ok. ¿Quieres que lo diga? No. Ah. Oigan, ya empezamos regalando cosas y apenas vamos iniciando. ¿Cómo ven? Muy bien, para que se animen. Oiga, pues fíjense que otra de las cosas, voy a hablar de Pepe Aguilar, porque no sé si supieron por ahí la noticia que tuvo don Pepe Aguilar con su hija. A ver, cuéntanos. A mí me interesa ser su suegro. No, pues no creo que te convenga. ¿Por qué? Celoso, no te conviene. Fíjense que comentó ahora sí que el famoso hijo de Antonio Aguilar confesó que los tiene sin cuidado los galanes de Ángela y que respeta lo que su hija quiera hacer con su vida amorosa, pero destacó que en caso de que alguien la lastime, él está dispuesto a hacer todo para protegerla. Y entre ellas dijo, por mí lo que ella quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño, y yo la apoyo. Si quiere tener novio, pues adelante. Si no quiere tener novio, pues adelante. Yo soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza. Y de ser así, entonces sí le va a caer conmigo. Mido 1.95, tengo portación de arma y... Se burló, obviamente, y puntualizó muy bien lo del arma, de que tiene, pues, portación, pero no tiene importa, permiso. No así todo que... sea por Ángel Aguilar, yo digo que... Pues es que está chiquita. Una pelea al estilo este. Hermosa, hermosa, Ángela. Está muy bonita, la muy verdad. Muy bonita, la verdad. La verdad que sí. Fíjate, yo digo que entre Belinda y Ángel Aguilar son como que las mujeres mexicanas pues más bonitas. Así es. Oigan, y rápido también, quiero platicar, porque bien, ya nos tenemos que ir a comerciales. Fíjense que otra de las notas del Canelo, que también, platico de la nota que acaba de hacer el día de hoy, de hecho, ayer, de los tacos. Imagínense estar en una taquería cenando a gusto, y que llegue el Canelo, y que cuando se vaya, ya está pagado todo. Sí. Eso pasó en Guadalajara. Sí, vi la llegó nota. A una taquería, Cenó, obviamente, cenó, ahí. Cenó. Y disparó la cuenta de todo. Todos los que estaban ahí. Yo estaba ahí. Y nomás me he comido porque nada más. Yo me he comido porque tenía 50 pesos. De haber sabido, ¿verdad? De haber sabido, me como 10. Te hubieras comido yo 20. Yo que sabía que el Canelo iba a pagar. Fíjate, no me nos hubiera tocó. Dicho antes para pedir unos. A ver, ¿cuándo vienes a Colima, Canelo? Oye, que está pensando poner una taquería, ¿no? Con su hermano. Su hermano tiene su taquería. Hermano. Con su hermano. Su hermano gemelo tiene taquería. Oye, ¿no será una de la del hermano? Ay, no creo. ¿No? No, pues ahí, obvio que no. Canelo tiene dinero. Y para eso, pues fíjense que la nota. ¿Ustedes saben cuánto va a pagar Saúl Canelo Álvarez por llevar a Grupo Firme con su hija? ¿Cuánto? Pues de acuerdo con datos de una agencia, Grupo Firme cobra 3 millones de dólares por un concierto. Cifra que lo conveniente en los terceros, que es de los terceros más pagados, entre ellos está Billy Joel y con 5 millones de pesos y Bruno Mars 3.1 millones. Y aunque no hay una cifra exacta de lo que cobrará para los 15 años, porque sabemos que es un evento sin lucro, posiblemente cueste más barato. Entonces... Ahí, si Dios quiere, la van a tener los 15 años y va a pagar. Sí, en su boda llevó a Maná, llevó a La Recodo, o sea, que no lleve a los 15 años de su hija, Grupo Firme. Oigan. Y que fue criticado, No, pues, ¿tú crees que Que es como quitarle un pelo al gato. Oye, papá, ¿qué es Grupo Firme? Ay, sí, lo que quieras. ¿Cuántas horas? No, y Edwin Cass es tan amigo que no creo que le vaya a cobrar. Sí, yo digo que sí le tiene que cobrar porque él tiene que pagarle a los trabajadores, al sonido, a los del grupo. Digo, y si no va de cantante, va a ir de invitado. También, así es. Hay que ser sincero. Oigan. ¿Una vez? Así es. Vamos a unos comerciales y regresamos porque tenemos en vivo desde Barra de Navidad al gerente Cabo Blanco, el cual nos va a hablar de algunas promociones. Vamos a unos comerciales. Regresamos. Hola, México. We cannot wait to see you and sing together on August 27th at Tres de Marzo Stadium. Can't wait to see you there. Get your tickets now. ¿Quién
Y ahí sí comentaron varios, ¿eh? Griselda Bernal 1978. Blanco menta. Tequila Bernal 1978. El tequila que nació para ser leyenda. Pollos donde quiera, pero deliciosos, jugosos, excelente precio y tan grandes como su sabor, solo en El Pechugón. No olvides lavarte las manos antes de comer, porque te vas a chupar los dedos. Aprovecha los miércoles de Pechugón. Continuamos, amigos, continuamos aquí en Agárrate Colima. Oigan, tenemos invitado el día de hoy. Tenemos a Ernesto. Ernesto, ¿ya nos escuchas? Hola, Ernesto. Ernesto. Hola, hola. Hola, hola. Oli. ¿Sí nos escuchas? Tiki, tiki. ¿Me escuchas? Hola, hola. Si no nos escuchas, es porque no nos has llevado allá a Cabo Blanco. Queremos ir a Cabo Blanco. Hola, Ernesto, si nos está escuchando, oigan, tenemos ahorita problemitas, pero a ver, vamos a ver, porque ya está conectado, pero... No me escucha, creo. ¿Me llevas a Cabo Blanco? Ya los escucho. Ah, ok, ok. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, chicos, miren. A gusto. Bueno, ni tan a gusto, porque estás trabajando todavía. Algo de calor, algo de calor. Muy bien. Oye, Ernesto, pues, ¿cómo estás? Ya son vacaciones. Todavía, está haciendo algo de calor. Ya son vacaciones, ya estamos listos para irnos de vacaciones toda la gente de Colima y la gente que nos está viendo. Y platícanos, pues, ahora sí que las promociones que nos trae Cabo Blanco allá en Barra de Navidad. Claro que sí, mira, todo este verano
La verdad es que 3x2 ha sido un hit para este verano. Lo vamos a extender hasta septiembre. Pueden reservar hasta el 31 de este mes y la ventana de viaje hasta septiembre. También tenemos una promoción en alimentos y bebidas en ocupación triple, 1,230 pesos por persona. Para que pregunten por ahí en central de reservaciones, al teléfono del hotel, les pueden dar más información sobre esta promoción. Esta ya trae todos los alimentos, desayuno, comida, cena, coctelería nacional básica, cerveza de barril, refresco. Órale. Prácticamente ya no van a gastar nada. Oye, tenemos también... Por ahí estamos viendo unas imágenes de la playa, porque sabemos que por ahí nos traes también una promoción que están aliados con un restaurante, el cual está junto a la playa, y creo que van por ellos al hotel, ¿no? Que ya también es una ventaja para el cliente. Claro. Gracias a las gestiones que hemos realizado ahí con el sector restaurantero, nos hicimos de una alianza muy importante. Algo que nuestro huésped busca al venir a Barra de Navidad es la playa, mi estimado Ángel, chicos. Y hoy es una realidad. Tenemos la posibilidad de enviarlos a la playita. Okay. Es una isla que está en la laguna de Bar. Muy, muy, muy padre, muy bonito. Al muelle que logramos negociar ahí con ellos. Vienen por ustedes a la hora que ustedes los indiquen, los recogen, los llevan, disfrutan de su tarde en la playa y regresan al hotel. ¡Órale! Perfecto. Oye, Ernesto, mencionabas que hasta septiembre vence esto del 3x2. En septiembre son los festejos patrios. ¿El Hotel Cabo Blanco va a tener alguna cena mexicana, algún evento? Sí, estamos planeando la cena mexicana. Por ahí les voy a pasar ya la información. En la próxima publicación la vamos a enviar para que la nos apoyen con la difusión. El puente es muy bueno, Ese es un puente muy largo y estamos planeando la cena mexicana, una cena buffet mexicana con música en vivo. Entonces ahí esténse pendientes para que sepan la manera, nuestros clientes, la manera de reservar y sobre todo qué es lo que incluye. Ok. Oye, pues la verdad que está excelente, señores. Y aparte de que la gente de Colima, de Guzmán, sí, de Sayula, de Manzanillo, de Guadalajara, está súper cerca para que se vayan a Barra de Navidad. Y que la playa aparte está súper bonita porque no hay olas. O sea, parece alberca. Está excelente. Pues ahí también y la alberca está... de Cabo Blanco, excelente. También sí, ahí está una playa incluyente, ¿no? Una playa incluyente. Cerca de ahí. Sí, desconozco por aquí que nos comente. Mira, por ahí estamos viendo las habitaciones muy amplias. Tienen aire acondicionado, su agua caliente, su televisión con cable. ¿Qué más quieren pedir? Platícanos un poquito, o más bien que nos digas cómo ha estado ahorita esta temporada, porque ya empezaron las vacaciones. ¿Sí lo escucha? Hola, hola. ¿Cómo está yendo? Creo que ya se atoró la... Estamos en vivo, gente, entonces hay mil disculpas. Mira, ya, un poco por ahí. Ya. Te escuchamos. Ya. Como que se corta el internet, no sé. Sí, si como que se está cortando el internet, no sé si la señal se oye como medio mocho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahorita ya hay gente de vacaciones, esta es una excelente opción. Así es, de hecho no sé si por ahí tengamos el flyer de Cabo Blanco, porque también la promoción, la que te llevan a pasear en lancha, que esa también está excelente. Sí, no sé si por ahí lo tengamos. Ya se movió, mira, ahí ya te ves súper bien, ¿no? A ver, habla nada más. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Se escucha mejor? Sí. Se escucha mejor y se ve mejor, mira, qué envidia. ¿Sí lo escucha? ¿Al fondo la alberca? Sí, sí, claro. Les a ver, decía pues, que... Oye, pues la verdad, nada más volvemos a repetir las promociones para la gente que nos está viendo. Estos días de arranque. Ok. Sí.
Sí, tenemos la extensión de la 3x2, tenemos una tarifa especial en alimentos y bebidas, tenemos también pues lo nuevo que es el te llevamos a la playa, ¿no? Lo del restaurante. Además, pues recordarles que estamos aquí para servirles, estamos esperándolos para que nos visiten aquí en Barra de Navidad. Ok, pues oye, la verdad que muchísimas gracias, y pues no sé si quieras agregar algo, invitar a la gente, sabemos que pues, el tiempo ahora sí que en vivo pues es oro, dirían por ahí, y bueno, pues nosotros con más información, pero algo que quieras decir nada más a la gente que nos está viendo, aparte de invitarlos para que vayan a Barra de Navidad estas vacaciones con en familia, con pareja, con quien ustedes quieran. Con quien gusten, aquí los esperamos. Estamos para servirles, el clima está excelente. Invita siempre a refrescarse en la mejor alberca de la localidad. No, la verdad que está muy a gusto, ¿eh? Está muy a gusto el lugar, Dillo, ahí lo estamos viendo. Está, así que, oye, por la verdad, muchísimas gracias. Seguimos con más información y por ahí nos vemos, si Dios quiere, próximamente en estas vacaciones. Macías, ¿quieres decir excelente algo? ¡Excelente! Muy bien, mi estimado. Ver, hasta gracias. Luego. Amigos, bye. Si ustedes veían que se trababa, gracias. No piensen que son ustedes, ¿no? Es porque les faltan unas vacaciones y tienen que ir a los del Cabo Blanco, así que... Les falta desestresarse. Si sí. Se les estaba trabando es porque necesitan vacaciones, señores, ¿ok? Oigan, no, deja tú de trabar. Yo ya tengo hambre y no sé qué... No me has traído nada, ¿eh? Un delicioso... ¿Cómo que pechugón? No te he traído nada. No. Pues, ¿dónde están los quesos? ¿Dónde están los...? No. Los pechugones son los buenos, señores. Hoy es... Mañana es martes de pechugón, ¿no? Hay promoción. Todos los miércoles. Todos los miércoles es de pechugón. Así es. A mí se me antoja ya uno y lo que tenemos ahí para pues, regalar. Pues, quiero. Se te va a seguir antojando más porque dorados, es para el público. Taquitos dorados. Ensalada. Sopa... De arroz, blanca como... Chiles toreados, papas. ¿Qué más pueden pedir en el pechugón? Tiene lo mejor. Así que, pues vayan a... El pechugón ya tiene sucursal en cada lugar, en cada ciudad. Vayan, disfruten un rico pechugón. Y miren, aquí vamos a regalar uno. ¿Y cómo lo vamos a regalar? Bien fácil. ¿Cómo? Ay. Que nos digan. Pues una promoción del pechugón que nos digan. Una promoción del pechugón. Es más, que nos digan 5 sucursales. No, son muchas, Macías. Unas 3. Tres sucursales. Tres sucursales. Que nos mencionen 3 sucursales. A la gente de aquí no se puede participar, ¿eh? Muchísimas. Oigan, y los hemos presentado. Ahí está. ¿Cómo está el público? ¿Por qué no gritan? Mira, qué serio. Mira, ya está el muchacho de greña larga, aquel que no, mira, nomás está allá. Que no participe porque, Luego quieren ganar, Nada más de crear para que participen, ahí está, 3 sucursales y se van a llevar este pechugón. Ok, la primera persona que diga 3 sucursales del pechugón se lleva su pechugón, que hay que recogerlo también aquí en las oficinas de Archivo Digital. Qué bueno, pueden pasar. De hecho, es indispensable que compartan el en vivo también, ¿eh? Así que ya lo saben. Oye, ya se nos están yendo los regalos. Todavía nos queda un lavado en un ratito y nos queda un pase doble para que vayan al Hotel Trium. Así es. Oiga, pues platíquenos sus chismes. Ah, no, ¿qué tenemos que? Nos vamos a probar el tequila. El tequila, delicioso tequila Bernal. Ah, ese ya lo probaste tú, ¿verdad? Probaron el de menta, ¿no? El de menta está muy, muy rico y la verdad está excelente. Muy refrescante. Puro con hielitos. Oigan, de hecho, por ahí tienen ya las sucursales, no sé si por ahí las tenemos, ya está en varios Arces para que ustedes puedan consumir. Ya está en varios Arces, pero no está aquí. No, Macías, ¿cómo vamos a tomar delante de la gente? Es alcohol. En horario laboral, ¿no? No, Macías. No, para que se muestre. Acá la tengo escondida. ¿Pero saliendo? Acá, es agua natural. Para que me la Oigan, de verdad que vayan y pidan, la verdad, este tequila está muy rico, es 100% colimense, que también es otra de las cosas que hay que apoyar, lo hecho en Colima, y de verdad que está muy, muy bueno. Y, oye, yo de verdad, no es por a lo mejor porque sea patrocinador o algo, yo traigo mi de esta, ¿cómo se llama? Anforita. Mi anforita en mi mochila llena de ay, tequila de menta, porque está muy rico en las rocas. No necesitas ponerle nada más que en las rocas. Ocupas irte a una piedra grande, en la piedra lisa, ahí ándale, arriba.
Con hielo, pues o sea, con hielo. Pedidos, ¿no? Que vayan haciendo sus Así es, pedidos. Para que hagan sus pedidos. Y aparte de que ya están a la venta en los arces, no sé si por ahí tengamos el flyer, ahí vienen todos los arces para que ustedes vayan y la consuman, señores. Porque el la pedido lo pueden hacer al 312-211-5413. Igual búsquenlos en redes sociales, que también ahí está sí. Tequila Bernal. Uh-huh. Está riquísimo. Y Karel, ¿qué chisme nos traes? Platícanos. Bueno. Pues hay varios chismes que los vimos en redes sociales este fin de semana. A ver, ¿cuál es? ¿El de Dana Paola? Al de Dana Paola, sí. Ah, que en los premios Juventud, ¿verdad? En los premios Oye, Juventud. Oye, qué bonito se veía, ¿eh? Se veía bien. Pero como que le mete el foco a. ¿Por qué? Oye, porque está bien delgada. Mira, pues está muy guapa. Yo creo que. Mira, fíjate lo que mencionan, que no se debe de opinar del cuerpo ajeno. Porque realmente sí la vemos muy delgada, al fin guapa. O sea, está y bueno, guapa. Pues sí deben de pues ser es que las edecanas normalmente les exigen con eso, con mucho ¿no? respeto, ¿no? Porque claro. debemos ya de ir adoptando esta cultura de no criticar, de no hablar sí. de los cuerpos ajenos. Porque la criticaron que mucho, que a mucha ¿verdad? Gente sí nos puede valer y más, pues yo creo que los artistas que son figuras públicas, que están Pero... acostumbrados... Porque pero esta flaquita, pues o sea, sí ¿se metió al gimnasio o sí tiene problemas? Ella siempre ha sido flaquita. Pero pues no tan flaca. Pero, bueno, pero a lo mejor puede sí que... Pero sí empezó a subir de peso y sí fue ahí. Es que a veces como que ya se trauman y ya... Es que hay flacas que se ven bonitas, pero como a Ana Paola no estás acostumbrada a verla flaquita, o sea, se le ven aquí los huesitos. No, y no tiene que enseñar. O sea, tampoco. Pero se veía muy bien, a mí sí me sí, gustó, o sea, la verdad, bien, a mí sí me gustó. Está yo bonita. Fotos, se veía muy bonita. Está bonita y sí llamó mucho la atención su outfit, la verdad estuvo muy padre. Pues lo importante es que ella se sienta bien, esperemos claro. sí. que así sea. Y no, y por salud también. Y no sea por las críticas. Y esperemos que esté así porque realmente está haciendo ejercicio, o porque así es su físico, y no porque dirías tú que se ande metiendo algo, o que esté vomitando o algo, ¿no? Pero la verdad... sí, Macías, ¿qué nos traes de chisme? Porque yo me supe un chisme de tu chisme. Mira, que yo, ay, que no hay aquí en Colima. Pues ya lo mencionaba Karel hace rato que estuvo Mauricio Castillo. Ay, con oye, un eventazo, que venga Mario. Muy bueno. Se presentó en el Casino Central. Un saludo a todos los del Casino Central. Sí, vayan al Casino Central. Muy, muy padre. Y a la mañana di una rueda de prensa. Bueno, a las 12 del día del sábado. Uh-huh. Y uno como medio, pues fue Karel. Sí, yo no pude ir, lamentablemente fui padrino, que fuimos por cierto, pocos, saludos a Lenny. Fuimos pocos, pero total, o sea, estábamos en el hotel, no, pues las 12 del Relax. Día, a gusto. Entonces sale Mauricio. Enojado. No, salió así con el cubrebocas, no se le veía la cara, se sienta y se quita el cubrebocas así como que... ¿Pero por qué? Tráeme un agua, por favor. ¿Porque había poquitos medios? No, ¿o por qué? No. ¿Porque fueron poquitos medios? No, eso no tiene nada que ver. ¿No? Tráeme un agua, por favor. Andaba como cansado. Estresado. Como cuando andas también... No quiero decir que andaba así, pero... Como cuando andas crudo y no quieres saber nada, sino que descansado, sí, dormido. O sea, así como que tráeme un agua ya. Pero pues oye, ¿para qué hace una rueda de prensa entonces si no? No, bien, estoy bien. Ok, empezamos. Ok, dale. Así, sin ganas. Dale. Ya, ¿no? Que empezamos. Esta noche que no va a presentar. Entonces, al yo decir la primera pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Ya estudiaste, Macías? No. Yo le dije, oye, ¿de qué se va a tratar su show? Porque se llama, Hasta que el miembro no se pare. Pero obvio, o sea, que platicar un poquito más de qué iba a tratar. Sí. No lo vas a decir. Ajá. Para que el público conociera. Para que el público vaya. Entonces, voltea y me dice, como así, viéndome así como que, ¿de qué crees? ¿De qué crees que se trata? No, pues no sé, no he ido, o sea, pues... ¿Qué te estoy preguntando? ¿De qué crees? Así como que, ¿qué pendejo? ¿De qué? Pues de sexo, me dices. Y yo, sí, pero pues hasta las mejores películas tienen su sinopsis y todo, y dice que... No, digo, y si viene a presentarse una defensa previa es para invitar a la gente. Se puede tratar de matrimonio, de otras cosas. Total, no nomás a mí me regañó. A Mario lo amenazó, le dijo, si yo quisiera afuera te voy a matar, que quién sabe qué. Perdón por la palabra, pero... Se encanijó, o sea, se puso sus moños, discutió con una reportera, con Dani, la prima, discutió con varios, o sea... Venera malas, pobrecito. Muy prepotente, pero ya después... Se sintió Justin Bieber, ¿o qué? Que se disculpó. Ah, tú te fuiste. O sea, yo qué voy a estar aguantándolo. Se quedó molesto, en mal plan, se fue, después
regresó, estábamos todavía. Pero como que le dijeron, ¿no? Recapacitó. Recapacitó. No, miren, yo la verdad, digo, lamentablemente no pude ir a la rueda de prensa. Sí fui a su evento, me tuve que ir. Nada, la verdad, a mí en lo personal, siendo sinceros, no me gustó. Pero la, el evento yo vi que hubo gente que sí se paraba y se iba, y hubo gente que sí le gustó. De hecho, sí vendía como en un plan como de divo. Yo lo noté porque simplemente hasta no quiso usar el escenario. Yo lo entiendo también, como lo estamos mencionando. ¿Por qué? Porque es un show el cual tiene que estar interactuando con la gente. No, y además, pero si yo te contrato en un teatro, oye, pues tú vas a usar el escenario, no te vas a poner junto con la gente. No, y tú como casino, si tú quieres hasta en el... Donde tú digas, sí, porque tú le estás pagando. Donde están los carros o algo, que no haya gente, o sea... Pero estuvo muy bien, porque vi que les fue muy bien. Digo, yo me tuve que retirar y aparte me sentía cansado y no me gustaba. Como es que mira, grande. Ajá, que le gustó, sí, le gustó, exacto. Pues los que más se divirtieron fue con los que estuvo ahí en medio, sí. Porque los de los lados no alcanzamos ni a ver. Y no, y la verdad, o sea, Mauricio Castillo, no sé, pero... según eso, era monólogo, pero para mí monólogo no es. Stand-up tampoco, entonces no sé qué fue ese evento. Digo, ojalá que vea este video para que nos diga, ¿es esto o lo otro? No, bueno, la verdad sí. Que, de hecho, va a andar, está de tour con, en varios casinos, con parte del Casino Central. Vayan, critiquen ustedes ya mismos. En Puerto Vallarta. Y aparte, digo, con su público se porta muy bien. Sabemos que a veces los artistas con la prensa son un poquito diferentes porque hay medios que son muy hostigosos. Nos son dijo, muy nomás no me preguntes, ¿jadas? Y no me preguntes nada de... Dal Ramones. Ah, eso fue lo que les dijo ese día. Ah, primero, o sea, a ver, antes de que empiece, no me preguntes jadas y no me preguntes nada de Dal Ramones. ¿Qué tal? Y nosotros, no, pues no te íbamos a preguntar. Bueno, yo sí le iba a preguntar. Pero como que es artista frustrado de que Dal Ramones, más que pues obviamente no lo vas a comparar a Mauricio con nada. De hecho, yo lo poquito que estuve viendo su monólogo, su show. Era un evento de Hadas. Es... trae toda la escuela de Adal Ramones, eso obviamente, que saludos a mi padrino Adal Ramones, es mi padrino, de sí, generación, sí, sí, entonces, oigan, pues la verdad, pues qué lamentable, pero a la vez estuvo muy bien, la gente se divirtió, sí. La gente fue a jugar a Casino Central, y vayan ustedes también a Casino Central, porque la verdad está excelente el lugar, no lo conocía, es primera vez que voy. ¿Es la primera vez? Fue la primera vez, no, y no me registré, no pedí. Ya habíamos ido a jugar. Sí, de hecho, yo ahí jugué, no gané nada, pero me ganaron. Que por cierto, muchas gracias a la prima y a la gente de Casino Central por haciendo la invitación, y la verdad nos atendieron muy bien, y bueno, pues nosotros vamos a sus comerciales, porque ya llegó el divo de los espectáculos, el cual... Agárrate, Mario, porque también te vamos a hacer recordar. Que por cierto, señores, yo me tengo que retirar porque yo me voy a organizar la premier. Aquí los dejo con Mario. No, y ahorita nos vemos un ratito en la premier. ¿Va? No te vayas. Señores, pues vamos a los comerciales y regresamos con más aquí en Agárrate Colima. Dejas a tu staff, ¿verdad? Porque me dio mucha seguridad para desenvolverme en el escenario, en las entrevistas, con la gente. De verdad es algo que me tiene completamente feliz. Un diamante entre la escoria. Me dejó satisfecho 100%, no me causó ningún dolor. Y desde que me puso con las carillas, me daba mucha seguridad al sonreír. De verdad que es la mejor decisión que pueden tomar si quieren hacerse algún arreglo. Súper bien, te atiende desde que llegas como si fuera su amigo, como si estás en confianza. Entonces eso también te da mucha seguridad para decirle lo que te gusta, lo que quieres. Así que no se van a arrepentir. Vengan ya con el dentista de los artistas, Jorge Arellano. Adiós. Guadalajara, sé parte de la gran despedida de los Bukis en el Estadio Jalisco. Boletos agotados para la primera fecha. Corre por tus boletos para la fecha del 16 de septiembre. Venta de boletos en funticket.mx, taquillas del Estadio Jalisco y botas Los Potrillos. Camino seguro,
December the 19th and 20th, 2022, Estadio Akron. Tequila Bernal 1978. Tres nuevas presentaciones: blanco, cristalino reposado, blanco menta. Elaborado tradicionalmente. Invitado el Mario Alberto Gaitán, el divo de los espectáculos. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué el divo? Pues porque yo creo que soy el que tiene más años aquí en el espectáculo, y sobre todo porque en la línea, porque hay compañeros que cubren muchas materias y a mí me ha tocado cubrir solamente espectáculos durante casi 30 y tantos años. ¿Aquí en Colima? En Colima. 30 y tantos años. Sí, 33 para ser exactos. ¿Dónde empezaste? En el noticiero de Colima con don Carlos Valdés, ahí a como los maestros de antes, a reglazo y a coscorrón. Ah, no te creas, era muy buena onda, pero me rompía, antes era máquina de escribir, me rompía las hojas y me decía, mira, está mal de eso, eso, esto, eso, vuélvelo a hacer. Y ya lo volví a hacer y me lo volví a romper. Me señalaba los errores y lo volví a hacer. Entonces, imagínate, para hacer 4 notas, tenía que hacerlas 24 veces, imagínate. Y ahorita continúas en el noticiero. Ya volví después de claro, que... Claro, ya con más tecnología. Ah, sí, no, ahora sí ya con computadoras, con... Ahora ya tengo 5 sets de televisión ahí en el periódico. El periódico. Ya con micrófono inalámbrico. Ya pero ahorita ya... es más digital. Sí, ya más digital, sobre todo, y sobre todo que ya, pues son nuevas generaciones. Antes, pues don Carlos era una persona que era, pues, de la vieja vanguardia, de la vieja guardia. Ajá. Ahora entran los hijos y, pues,
le entran a la tecnología y todo eso. Pero sigue llevándote bien con todos. Sí, con todos. No, muy bien. Y te digo, don Carlos siempre, pues, era una gente muy educada, pero era de la gente dura que no, hasta que no se lea perfecto. Y luego revelar las fotos también, ahí aprendimos a revelar fotos antes de rollo, que tenía el cuarto oscuro y todo eso. Sí, que era perder dos fotos antes, dos fotos después, para que saliera la foto buena. Y aparte de estar en periódico, también estás en tele. En el canal 22 de que sería. Que por cierto ya se va a ver aquí en Colima, ¿no? Estamos viendo, porque por ejemplo, fíjate que con esta nueva administración de gobierno, hay más apertura, son muy buena onda los chicos, la persona que estaba antes ahí. ¿En qué canal? En el 12.1, casi es un hecho. Fíjate que con la nueva administración hay mucha apertura. La otra directora de radio era una gente demasiado cerrada o negativa o mala onda, que a todo te decía que no. Y nosotros sabíamos que mentía porque... Yo le decía el nombre de mi amiga Yacine. Sí, sí, porque el ingeniero sabía, pues tiene 20, como 28 años o 30. Ajá. En televisión. La otra tenía 3 años. Entonces pues sabía todas las leyes y todo eso. Y siempre se puso. Sí. Y con esta persona, fíjate, iniciamos un programa de radio. A la semana que presentamos el proyecto de apoyar a los compositores colimenses, habló. Luego se hizo. A la semana ya teníamos el programa de radio. Y ahora, hasta en la hora nacional, meten las canciones de los compositores colimenses. Y está bien, ¿no? Porque hay bastantes buenos compositores. Sí, y sobre todo, pues hay mucho talento que nomás tenían cerrada la puerta. Y ahora sí ya. ¿Hay compositores colimenses que han triunfado a nivel nacional? Sí, Jaime Velázquez, del Dueño del Sol. ¿Es colimense o es de Cihuatlán? Es Cihuatlán, pero toda su vida ha estado aquí. Ya. De Lagrimillas Tontas, El Regalo. Esta canción conocida de Veneno. Veneno, Dulce Veneno. Pepe Nava, que y En Paz Descanse. Hay mucha gente muy talentosa aquí en Colima, que nomás no tenía puertas. El señor Bers, que es del Simpson, es de Alcaraces, fíjate. Sí. Y él también compone nomás. Ya. Entonces, hay mucha gente, pero que no tenían la apertura. Entonces, en Canal 22, ahorita en el programa de radio, ¿cómo se llama? Inspiración Colimense, que se transmite los viernes en vivo, de 8 a 9, y el sábado y domingo, en repeticiones de 7 a 8. Muy bien. Y también se transmite por internet, a través de la plataforma de ellos. Y aparte estás como presidente en CONAPE. Aparte estamos como presidente de los periodistas acá de CONAPE. ¿De periodistas? Sí, es una agrupación que en Colima se llama Compañeros Periodistas Colimenses, pero a nivel internacional es CONAPE. Ok. Que te entregaron un premio hace poco, ¿no? Sí, fíjate que fuimos, hemos ido a las 6 cumbres con Carel también. Uh-huh. Hemos ido a Colombia, a Valledupar, hemos ido a Valle de Bravo. A Valle de Bravo, a Perú, a Lima y a Cusco. Esta vez fuimos a Colombia. Casi pegado, estábamos en una cordillera donde veías un lado Colombia y del otro lado Venezuela. Y la próxima cumbre va a ser en mayo del 2023, va a ser en Lima, Perú. Digo, perdón, en Milán, Italia. En Milán, Italia. Sí, vas a ir. Vamos a ir, pretendemos ir. En mayo. ¿Con qué objetivos se hacen esas cumbres? Sí, es con la finalidad de intercambiar conocimientos, de relacionarnos, de ver qué tan avanzados están los compañeros de repente. Ya. Y intercambiar experiencias. Esta vez nos dieron, por ejemplo, a mí me tocó el Premio Nacional de Periodismo, firmado por la Universidad de Nariño, como que es importante allá, y también de varias asociaciones de periodistas. Y Carel recibió su ratificación como delegada de CONAPE. ¿En Colima o en México? En Colima. En Colima. Ella es la delegada aquí en el municipio de Colima, y yo soy en el estado. Ya. ¿Y ahorita quién es el delegado nacional? El nacional, bueno, el nacional internacional se llama Raúl González Nova. Él es el presidente a nivel internacional. Ya. No, pues, ahora sí toda una trayectoria. Sí, incluso, sabes que fuimos a Colombia, hicimos convenio con 8 televisores de allá de Colombia, de diferentes departamentos, le llaman a los estados, departamentos, y a uno de República Dominicana. Oh, ya. Yeah. Y entonces ahí está. O sea, que todo lo que mencionas, todo lo que grabas aquí en Colima para televisión. Se transmite por allá. Allá lo ven en Colombia. Sí, porque precisamente es la idea de viajar, porque conoces compañeros periodistas y ya puedes hacer intercambio de programas. Yo mando mis reportajes. Hay intercambio un cuate, de reportajes, sí, también. También hay un cuate que se llama José Para Noticias de Bucaramanga, que esta vez nos mandó algo de calzado de la Vanguardia. Y el próximo reportaje va a ser un androide que tú puedes estar en México y el androide puede estar en Estados Unidos y desde aquí lo puedes mover a través de la tecnología. Hoy está súper bien. Entonces, ese está muy interesante, es el reportaje del próximo fin de semana.
Entonces, ¿en dónde va a salir? ¿En Canal 22? En Canal 22, y también lo ponemos en las redes sociales, en la Argüenda y todo esto. YouTube. Y también tenemos una corresponsal que es la reina de los periodistas ahí en Colombia, Karen Arenas. Y allá te transmito. Porque sí, también en Alemania te ven. Ah, muy, con Alemania, con Abril Pérez ahí. Ya. Ella. Sí, una amplia trayectoria en el mundo de los espectáculos. Oye, Mario, fíjate que este fin de semana pues tú estuviste en la rueda de prensa. Sí. Pero te han tocado celebridades, ¿sangronas? Con su carácter, sangrona. Sí, mira, de los más sangrones es el Buki. Yo creo que es lo peor que existe en México, es el Buki. Déspota, prepotente. Desde que se salió de los Bukis, vino a los socios. Ajá. Estaba en una combi así viejana, ahí escondido, ya en la explanada, y todo el mundo estaba en la plaza. Llegamos a entrevistarlo y se hacía pato y le hablábamos, oye, ¿te podemos entrevistar? Y así no volteaba. Y un compañero que se llama Gustavo Magallón, que se la refresca, así de cerquita, y que voltea y dice, ah, no, que no oías. Y desde ahí surgió la enemistad. Y entonces ya el hermano me ve, ya sabe que se tiene que dar la vuelta para otro lado porque ya es un pleito casado. De hecho, el hermano traía a los Dueños del Sol, ¿no? Sí, Abel Solís, pero sucede esto, que hay empresarios o promotores que, por ejemplo, agarran a un artista cuando ven que es bueno y que puede opacar al suyo, lo contratan y lo congelan para que no destaque. Esas son de las mañas que tiene el ambiente artístico. Y por los Dueños del Sol iban a ser mejor que los Bukis. Ah, pues sí. Y luego también Joan Sebastián Herod, muy sangrón. También últimamente, pues, muy déspota. Pero entonces, es la edad, ¿no? Más que nada. La edad, porque cuando la última vez que vino... La edad, a lo mejor también la enfermedad. Porque fue eso, porque muy grosero, contestaba de mala gana. ¿Cómo te sientes? Y también las preguntas así como que muy obvias. ¿Y cómo te sientes estar en Colima? Bien, pues es cualquier ciudad. Oye, ¿no piensas grabar un nuevo material? ¿Traes un nuevo material o piensas grabar? Mismo que nunca grabe. Pues así, no me he muerto. Ey, así de sangrón. Y Espinoza Paz, que también es de los peores, pero gracias a Dios lo bajaron, en Televisa también lo bajaron de su nivel porque estaba muy déspota. Incluso el primer esposo de Ana Bárbara, que era Martín Fabián, pues lo corrió porque no lo soportaba. Él era el que lo levantó. Ya. Y cuando vino aquí el Mega Palenque, no sé si supiste o les tocó, les quitaron cámaras a varios compañeros para que no grabaran. ¿Por qué? Para que no grabaran. Entonces, pero, ¿me hablan? ¿Ya sea arriba o abajo? Donde sea, donde fuera. Entonces yo hablo... ¿Con el Buki o con quién? No, con Espinoza Paz. Y yo hablo y le hablo a uno de los managers, que era Aurelio, y le dije, oye, sucede esto, dile que si no le devuelven las cámaras, ahorita mando a la policía y que los detengan y paren el baile. Porque es un robo, ¿no? Sí, es robo. Dije, ¿por qué es robo? Y yo estoy afuera, así que o les devuelven su equipo a los reporteros o llevo a la policía ahorita y paro el baile. ¿Y se los devolvieron? Se los devolvieron. Entre ellos era uno Clemente, Octavio González y varios compañeros. ¿Cámara de fotos y cámara de video? Cámara de video y cámara fotográfica. Oye, entonces, si los fanáticos empiezan a grabar con celular, ¿se los quitan también? Sí, hay veces que con celular no hay bronca, pero te dicen, pero te empiezan a aventar luces cuando son el artista muy prepotente. Pero ahorita ya hay mejores celulares que graban mejor que las sí, cámaras. Pero, sí, claro, pero incluso los guaruras, hay veces que con el Buki es el principal, no te dejan ni siquiera con el celular, y si no, te avientan las luces y te quieren quitar el celular. Pero se supone que estás pagando y tú sabes lo que haces. Pues sí, pero te dicen que está prohibido grabar, e incluso te ponen una grabación. A todas las personas se les informa que no, está prohibido grabar y tomar fotografías durante el evento. ¿Y eso por qué lo hacen? Pues son tontos, porque por ejemplo, si tú tomas fotos del artista, lo andas promoviendo, lo andas difundiendo, supuestamente ellos por derechos de autor. Pero pues es difusión que le estás dando. Pues de hecho, los Bukis se van a presentar en este próximo septiembre. En el estadio. 15 y 16. Sí, pero gracias a Dios no pienso ir. Ve, Mario, para que te lo encuentres. No, y ya haya un reconcilio. No, haya un reconcilio como el de Mauricio Castillo y tú. Deja de eso. Que después de pelearse se tomó la foto. Cuando vino la última vez el Buki, nos pasaron un camerino. Supuestamente iba a haber entrevista. Yo dije, ay, que lo entreviste, caray. Yo dije, ¿yo para qué? Yo nomás de camarógrafo. Y me encuentro un cuate y me dice, ay, muy buen artista, anda, es un sangrón, un patán, le dije, piojoso y greñudo, o sea, yo enojado bien, ¿verdad? Me dice, pero si es buena onda, le dije, ay, cuál es bien déspota, le dije, ¿tú cómo sabes que es buena onda? Es que soy el manager. yo solté la carcaja y sí, dije, pues ya qué digo. Y ya después me dice, ¿pero quién era el manager, Paco? ¿Paco Camarena? No, Paco Camarena manager, no, el Paco Camarena era promotor, es que una cosa es promotor, otra cosa es el representante. Que es el representante, es el hermano, Paco Camarena el promotor,
y el manager es el que siempre han pegado al artista para lo que se ofrezca. No recuerdo el nombre, es un, se llama Ramón el señor. Él después trajo a Erasmo Catarino y por la misma confianza que hicimos, dice por la misma confianza, me dio la entrevista, pero... Yeah. Pero sí, son de las regadas que he hecho. Sí, de hecho, Paco Camarena me, es de... ¿El papá de o el hijo? El papá. Ah, sí, es de el mero, mero. Y pues lo traía muchas veces al río Nilo. Sí, es que él fue el creador del río Nilo, de Paco Camarena. Ajá. Y... No, pues... ¿Y con Mauricio Castillo cómo te fue así? Pues, fíjate que la prensa de Colima es muy tolerante, muy respetuosa. No nos metemos mucho en la vida de los artistas. Siempre, en la vida privada no. En la vida privada no. Siempre en lo artístico. Y yo cuando, por ser más, el que tiene más tiempo en el espectáculo, cuando llega gente nueva, le digo, traten de no hacer preguntas incómodas. Pues o nada más de su carrera. Sí, de su carrera. Pues de lo que está promoviendo, ¿sí? Como en este a él caso, se le preguntó eso. En esta ocasión él venía de malas, ya como que venía enojado, y entonces empezó a contestar de manera déspota. Nosotros como prensa fuimos tolerantes y él siguió en su actitud prepotente, pero... Como que ya después... Pues a ti hasta te amenazó. Sí, o sea, fíjate, si yo fuera más ojete, pondría amenaza de muerte a periodista. A periodista. Pero no somos mala leche aquí en Colima. Entonces, ya después nos quedamos a platicar y como que él oyó la conversación o le cayó el 20 o le llamaron, no sabemos qué pasó, que ya después se disculpó y con la prima, no, que quiero disculparme, que quiero subsanando, ya casi andaba llorando ahí. Del agüitado, porque sí, ya lo entrevistaste. Entonces ya me dijeron, oye, pues cómo podemos pues mira, subsanar? No hay excusa, pero hay que reconocer el valor. Sí. De reconocer sí. El mal que la regó. Ajá. Él es sabio, el reconocer los errores, ¿verdad? Bien dice. Sí, eso nosotros, cuando llegó, se sentó en otra mesa, nadie lo peló. Ya nos fuimos con permiso, adiós, y ya cuando íbamos salido, yo me había salido, y le habla a la prima, ya, oye, pues que quiero disculpar, estoy muy apenado, ¿no? Yo como con, como resarcido. No, pero no se estaba invitando a comer. No sé si viste tú, que incluso esa quiso llorar ahí, cuando se tapó la cara. Entonces dije, bueno, entonces ahí sí se ve que es como... O es actor, o es buen actor, o si le está pasando mal. O una de dos. Pero ahí yo creo que queda la experiencia de que no toda la prensa así en es. México lo va a tratar igual que así uno, que es. Va a ser conciliador. En otros aprovechan y le tiran, y le porque tiran. Es, en muchos, en México sobre todo, promueven más el morbo que la noticia. Andan amarrando navajas para sacar. Pues la para cizaña. La otra ya sabe, y muy difícilmente lo va a volver a repetir. Ah, sí. Digo, al menos aquí en Colima. Pues amigos, ahí está Alberto Gaitán, toda una vida en los espectáculos aquí en Colima como reportero. Pues muchísimas gracias. Y pues si quieren irse a vacacionar, Isla Navidad, el hotel es la Isla Navidad, ya en Barra Navidad. Muy, muy bonito. Para que vayan a vacacionar, a pasar un fin de semana, el puentecito, ahorita que ya los pequeños están de vacaciones con toda la familia, ahí tiene grandes promociones. Y hay pues, que checarlas en la página, ahorita que ya la mayoría de la gente está saliendo de vacaciones, por la verdad... Es una excelente opción, la verdad la van a pasar muy bien. Así es. Pues Karel, ya todo lo que empieza termina. Sí, ya nos vamos al cine, nos vamos a ver al filo del abismo. Así es que los ganadores ahí los esperamos. También Mario Alberto Gaitán nos vamos al cine. Claro. Y antes de irnos, pues les vamos a mostrar un reportaje de Kabul, centro de Gocha, donde puedes ir a disfrutar con tus hijos, con tu familia. Para que vayas y saques todo el estrés. Nos despedimos, Karel. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que nos vio. Nos vemos el próximo lunes. Saludos también aquí con nuestro invitado Mario Alberto Gaitán. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos de Archivo Digital y de Agárrate Colima? Pues, ¿dónde me encuentro el día de hoy? Pues yo creo que ya se dieron cuenta porque mira, a mis espaldas se ve el campo de Gocha, Kabul, que se encuentra aquí en Tercer Anillo, que la salida hacia Manzanillo está súper cerca. Y oigan, la verdad está excelente. ¿Por qué? Porque ahorita van a estar viendo unas imágenes, ya que tienen promociones de balas. El ingreso es 100 pesos. Con 100 pesos incluye el equipo, que es obviamente tu careta, tu chaleco, tu camisa. Y aparte, pues tú compras las balas que tú quieras. Hay varias promociones, 50 balas por 50 balas.
hay de 100 por 100 balas, hay de 200 balas por 180 pesos, hay de 250 por 225 pesos, y hay promociones que ustedes se pueden meter también a la página de Facebook, donde pueden revisar, y de vez en cuando van a estar viendo por ahí varias promociones, aparte de que también recuerden que en Agárrate Colima seguido estamos regalando lo que son cortesías para que ustedes vengan a este bonito lugar y para que se vengan a desquitar. Tráiganse a la novia para que se desquiten con ella, tráiganse a la ex, a los amigos, al que te caigas gordo, tráetelo también para acá. La verdad te vas a desquitar y aparte de que te vas a relajar, vas a sentir este antiestrés, el cual la adrenalina pura está excelente. Ustedes vengan aquí a Kabul, búsquenlo en redes sociales, recuerden que las promociones están ahí en las redes sociales. Y bueno, pues yo me voy a ir a jugar un ratito. Voy a ahora sí que a jugar con varios compañeros que vienen aquí. Y bueno, pues los invitamos. Recuerden, Kabul ya está aquí en Villa de Álvarez, Colima. Les repito, la dirección está en Tercer Anillo, carretera hacia Manzanillo. Está súper fácil. Aquí está cerquita hasta Bachines. Está por aquí también una gasolinera que, bueno, yo creo que ya todos se ubicaron. Y bueno, pues la verdad, yo los espero aquí en Kabul. Recuerden que es el mejor coche de aquí de Colima y los esperamos. Casino Central Colima presentó